Yo soy Andrea Pontoriero, soy licenciada en artes. También fui actriz y directora, pero no es lo que hago en este momento. Y básicamente en los últimos 10 años soy docente y también coordino el área de teatro y espectáculo acá en la Facultad de Diseño. Soy la que viene empujando y acompañando el crecimiento del área ya hace 9 años. Ser docente es genial. Encerrarte en un aula con jóvenes que te miran con ojos ávidos y con inquietudes y que te obligan a replantearte lo que pensás, lo que venís elaborando de hace tiempo y que de repente por ahí te hacen una pregunta o un cuestionamiento y tenés que volver a armar y a repensar todo, es maravilloso. Te obligan a reactualizarte, a estar todo el tiempo buscando cosas nuevas. Las materias que yo dicto, que siempre tienen que ver con una aproximación más teórica, histórica, estética, ya sea al teatro o a la plástica o a lo audiovisual, que son en general las materias en las que yo dicto clases. La idea es que ellos puedan hacer esa conexión, sacarlos del sentido común y que ellos puedan hacer esa conexión entre sus prácticas y la reflexión sobre sus prácticas. Y para eso hay que tratar de conceptualizar, de trabajar mucho sobre los conceptos, sobre marcos teóricos, y que eso después ellos lo puedan hacer suyo y utilizar en sus prácticas. El trabajo final es la escritura de un ensayo. Y un ensayo significa tomar un objeto, que puede ser cualquier obra, en mi caso, ¿no? Lo que yo planteo, cualquier obra de la actualidad, o diseñador, o vestuarista, o escenógrafo, o director, o lo que ellos quieran, y analizar desde algún marco teórico lo que hace ese artista. Yo siempre les digo a mis estudiantes que ellos tienen que ir descubriendo cuál es su estética, qué cosas son las que a ellos les gustan, qué es lo que quieren desarrollar como profesionales y como artistas, como diseñadores, y que esas llaves les van a permitir tener un lugar desde donde mirar.